¿Por qué confiar en el hombre, el cual no tiene poder? Es una llaga podrida, de la cabeza a los pies. ¿Por qué confiar en el hombre, el cual no tiene verdad? Sea el Señor verdadero y todo hombre es mentiroso. Esto sí es realidad. Será el Señor verdadero y todo hombre es mentiroso. Esto sí es realidad. Si el hombre siempre ha querido ser suficiente en poder y no ha querido humillarse, a quien da todo el poder, él quita y pone a los reyes, jueces y príncipes también, quita poder a los fuertes, al carro y al caballo y al jinete también. Quita el poder a los fuertes, al carro y al caballo y al jinete también. Si el hombre fuere avisado y se humillare al Señor, ya no sería más cola, porque el poder está en Dios. Sería siempre cabeza, como Moisés, Josué y Caleb, como David el valiente, que de Jehová el Señor Dios le habló. Él respondió: Yo soy niño, que aún no puedo ni hablar. No digas que tú eres niño. Le dijo entonces Jehová: Que yo hablaré en tu boca, confirmaré palabras y mi profeta serás, que yo hablaré en tu boca, confirmaré tus palabras y mi profeta serás. Hermanos, todos oídme, yo les voy a aconsejar que el que la vida eterna tendrá. El que confía en el hombre jamás prevalecerá, pues ve que mueren los sabios en el lugar de los necios, su alma se va a lamentar, pues ve en el lugar de los necios, su alma se va a la